Y esta noche a las 9:30 en el Parque Aurelio Otero continúa la programación Verano al Fresco. En esta ocasión, Acuario Teatro con el emocionómetro del Inspector Drilo. En el emocionómetro del Inspector Drilo, los habitantes de Forestville viven su vida animal con sus costumbres, sus preocupaciones y sus alegrías. Al Inspector Drilo le gusta observar e investigar minuciosamente a sus vecinos de la ciudad, para así poder ayudarle a reconocer sus emociones basándose en sus reacciones y cambios físicos que se producen. Acuario Teatro apunta sobre este montaje, que las emociones son una parte muy importante y necesaria de nuestra vida. Gracias a ellas nos preparamos para hacer frente a las diferentes situaciones que van surgiendo en nuestro día a día. Por eso es muy útil ejercitar la inteligencia emocional desde edades muy tempranas para adquirir las habilidades necesarias que nos ayuden a entender dichas emociones. El emocionómetro del Inspector Drilo es una adaptación teatral de Diego Guzmán sobre el libro de Susana Iser, publicado en Editorial Nube 8 del mismo título. Acuario Teatro es una de las compañías más veteranas del país en el sector del teatro para niños. Nació en Málaga a principios de 1978 con la intención de acercar el teatro a los más pequeños. Para ello creó montajes con los que el grupo se dio a conocer en Andalucía y poco después en el resto del país. Su montaje es basado en el respeto al niño. Son títulos originales, adaptaciones de cuentos clásicos de la literatura universal creados y dirigidos por Diego Guzmán.